corazón, escucha esta palabra que Dios tiene para tu corazón y recíbela, asimílala, digérela, y esta palabra será como medicina para tu vida. Y hoy, hermanos, esta palabra es una palabra profética que transformará tu destino y cambiará tu vida. Porque dice la palabra de Dios que cuando el Señor se encontraba con gente necesitada, cuando llegaban a Jesús, Jesús tenía la respuesta. Cuando buscaban a Jesús, Jesús aliviaba y sanaba su problema. Jesús respondía a su clamor. Así que Jesús atiende tu necesidad en esta tarde. Créelo solamente en el nombre del Señor. Y cuando hablamos de Jesús y hablar esta palabra, veo que Jesús es específico en lo que Él hace. Jesús no habla al público en general. Jesús, cuando va a hablar algo, siempre se dirige a la persona y te dice: a ti te digo. Pero muchas personas dicen: a Jesús todo mundo le ora y a Jesús siempre está ocupado. La gente que piensa de esta manera es porque ignora que Jesús es omnipotente. Mi Dios todo lo puede. Mi Dios es omnipresente. Mi Dios está en todo lugar. Bendito sea el nombre de Dios. Y hablar de especificaciones, Jesús siempre pregunta: ¿qué quieres que te haga? Yo, cuando volteaba y miraba al ciego Bartimeo, que le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, aquel hombre es ciego. Y venía caminando y tal vez lo traían los amigos con él, y aquel hombre no podía caminar porque no miraba. Pero él gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero a Jesús le gusta que seamos específicos. Cuando llega el paralítico con Jesús, Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿No miraba Jesús que el paralítico no veía? Claro que Jesús sabía qué necesidad tenía ese hombre. Pero Jesús quería que tú fueras específico en lo que tú necesitas. Aquel hombre dijo: Señor, quiero ver. Amén, ese ciego Bartimeo. Y cuando vemos, hermanos, también a los paralíticos, aquel hombre paralítico, a veces nosotros llegamos a los caminos de Dios, a veces lisiados, no físicamente, a veces del corazón o de la mente, y a veces físicamente, amén. Pero quiero decirte, hermanos, a veces la vida nos ha golpeado, nos ha lastimado y nos cuesta trabajo a veces creer. Pero si yo te lo dijera, tal vez a mí no me lo puedes creer, pero como lo dice la palabra de Dios, a ti te digo: levántate, levántate, levántate. No puedes vivir así, dice el Señor. Y el Señor se dirigía a él, y el Señor le hablaba al paralítico. Y cuando le dijo al paralítico: levántate, el paralítico ya no se quedó otra vez postrado, sino que el paralítico se levantó y tomó la camilla y tomó la silla de rueda, o tomó la silla de madera, o el lugar donde estaba tirado, o el catre donde estaba sentado, lo tomó y se fue a su casa dándole toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza al que le dijo: a ti te digo, levántate. Dios siempre habla con autoridad, con voz de mando. Dios siempre da órdenes. Dios siempre habla de una manera de que todo mundo le tiene que obedecer. Dice la palabra de Dios que cuando le habló a los discípulos no pudieron decir que no. Ellos dijeron: Señor, estamos contigo. Amén. Y dice la palabra de Dios que cuando le dijo: a ti te digo, levántate, tomó la camilla,
tomó los problemas, tomó las necesidades y se fue a su casa y dijo, ya no volveré igual, sino que daré toda la gloria y toda la honra al que me dijo que me levantara, y su nombre es Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. En Marcos capítulo 5 versículo 41 vemos ahí que a otra le dijo, levántate. A ti te digo, levántate. Dice la palabra, la hija de Jairo, que dice talita kumí, que en arameo quiere decir, muchacha, a ti te digo, levántate. No puedes estar postrada. Y hablar de la hija de Jairo es hablar de una joven, tal vez una adolescente, la única hija. Y perder al único hijo era el gran dolor más fuerte de un padre. Y Jairo estuvo tratando de solucionar su problema. Buscaba medios de que solucionaran el problema de su hija. Tal vez gastó, porque dice la palabra de Dios que era uno de los principales de la sinagoga. Era uno de los gobernantes de ese lugar. Entonces él tenía los mejores médicos y las mejores atenciones. Tenía su hija única que tenía. Pero él buscó solución a su problema y no lo pudo encontrar. Buscaba de una manera y no lo podía encontrar. Pero él supo que estaba Jesús ahí. Y él fue a buscar a Jesús porque sabía que Jesús iba a encontrar respuesta para su necesidad. Y cuando va con Jesús, Jesús siempre estaba dando solución a los problemas. Quien tenía hambre le daba de comer, quien tenía sed le daba de beber, quien estaba enfermo lo sanaba. Vemos un testimonio ahí, cuando llegó Jairo, estaba una mujer con un flujo de sangre que se arrastraba, iba caminando con Jesús, y una multitud que estaba con Jesús, y aquella mujer desesperada llegó hasta los pies de Jesús y tomó el manto de Jesús, y al instante el flujo cesó de su cuerpo. Voltea a Jesús y dice, ¿quién me ha tocado? Le dicen los discípulos, Señor, la multitud te oprime. ¿Cómo preguntas quién me ha tocado? No, dice el Señor, alguien me ha tocado con fe. ¿Y cómo sabes que alguien te tocó con fe? Sí, porque virtud, porque poder salió de mí, dice el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Esta mujer, al verse evidenciada, voltea y levanta las manos y le dice, Señor, hacía 12 años que yo estaba enferma y decidí venir a buscarte a ti. Cuando toqué el manto, al instante cesó el sangrado y quedé limpia. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesús, mientras despedía, ahí estaba Jairo a un lado del maestro esperando a Jesús que se desocupara de la multitud, y estaba tomado ahí esperando respuesta. Jesús, ya ve, mi hija está muy grave. Jesús, ya ve, mira, mi hija está muy mala. Jesús, la necesidad del ser humano. Jesús, atiende mi necesidad. Jesús, escucha mi necesidad. Exclamaba Jairo. Y estaba Jairo esperando a Jesús, pero Jesús estaba atendiendo las necesidades del pueblo. Cuando de repente llega alguien con una mala noticia, qué es duro es recibir malas noticias. Qué duro es que alguien te dé un diagnóstico negativo, un diagnóstico positivo, que te digan es un problema grave y no tiene solución. Y voltea tal vez Jairo al escuchar que su hija consentida, la hija que más amaba, le dan una noticia de esa manera. Él gritó y exclamó y dijo, ya no tiene solución esto. Ya no hay respuesta a mi única hija. Cuando más me necesitaba, yo no estuve con ella. Cuando ella me ocupaba el último momento de su vida, yo no estuve con ella. Pero quiero decirte que a Jairo no menguó su fe. Jairo siempre se quedó
cuando recibe la noticia y dijo: no, yo no escucho malas noticias. Él voltea a Jesús porque Jesús siempre tiene buenas noticias. Y quiero decirle que Jesús tiene buena noticia para ti. Él voltea con Jesús y mira a Jesús tal vez diciéndole con su mirada: pues te estuve esperando, ya es demasiado tarde, ya murió mi hija. Y se queda volteando Jesús, y Jesús voltea y le dice: Jairo, cree solamente, le dijo. Oh, no mengüe tu fe en medio de los problemas, en medio de noticias negativas, no mengüe tu fe. En medio de problemas, no mengüe tu fe. Aun cuando el problema se te venga encima, no mengües tu fe, porque la última palabra la tiene Dios. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Cuando le dijo Jesús a Jairo, como Jesús tenía una voz de mando, se quedó paralizado. Digo, el tiempo que tú quieras, espero en ti. A veces esperar en Dios es difícil, pero quiero decirte que cuando uno espera en Dios, nunca sale derrotado. Y voltea al Señor, le dice: Jairo, ¿crees solamente? Y se queda esperando a Jesús. Entonces Jesús lo toma y le dijo: vamos a tu casa. Y cuando llegan, el Señor empieza a desocupar la casa, porque Dios no trabaja en la incredulidad. El Señor trabaja en los que creen en Él. Porque todo lo que pidieres creyendo, creyendo, lo vas a recibir. Y vio que toda la gente estaba murmurando y tal vez diciendo y culpando a Jairo. Ir a Jairo, por andar buscando a Jesús se le murió la hija, por andar con los hermanos allá, ir a lo que le está pasando, está fracasando en su negocio, ir a por andar en las células, ir a cómo le va. Y la gente empezó a cuestionar, dijo Jesús: saquen a toda esta gente negativa, dijo, saquen a toda esta gente incrédula, dijo. Y sacó a toda esa gente que estaba ahí murmurando de la muerte de la niña. Y cuando Jesús lo sacó, dice que tomó a Jairo de la mano y a Jacobo y a Juan, y le dijo: vamos a entrar al lugar donde estaba la niña. Y cuando Jesús se acerca a la niña, las mismas palabras que utilizó para el paralítico las sigue utilizando el Señor. Y le dice a la niña, se acerca a ella y le dice: Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Oh, poderoso es el Señor. Al oír la voz del maestro, dice que aquel cuerpo se incorporó y la tomó de la mano y le dijo a Jairo y a su esposa: denle de comer. Porque el Señor siempre trae respuesta a nuestra necesidad. Eres una muerte reciente, acababa de morir. Aún la niña estaba fresca, aún la niña tenía sus párpados, todavía brillaban. Pero vemos posteriormente la palabra de Dios en Lucas capítulo 7 versículo 11, habla de una viuda llamada, era viuda de Naín. Naín era un creyente en el Señor Jesucristo, era un servidor de Jesús. Y cuando esta mujer iba con su hijo, imagínese una madre, también habla la palabra de Dios, su único hijo. Este joven había fallecido, este joven estaba muerto. Pero esta mujer, cuando iba con Jesús a buscar a Jesús, tuvo un encuentro con Jesús. Por eso quiero decirte que si tú vas a este retiro, vas a tener un encuentro con Jesús y tu vida va a cambiar por completo. Bendito sea el nombre del Señor.
aún con las últimas esperanzas, dijo, voy a encontrarme con Jesús. Aún a punto de sepultar a su hijo, voy a encontrarme con Jesús. Pero cuando se encuentra con Jesús, dice la palabra de Dios que el Señor le dice, bajen el ataúd. Y pone las manos sobre el ataúd y le dice el Señor, muchacho, a ti te digo, levántate. Y al instante que ese cuerpo se incorporó y se levantó, vemos que el Dios tiene el poder sobre lo natural. Dios tiene poder sobre lo imposible. Dios tiene el control de todas las cosas. A lo que no tiene vida, Él da vida. Al desierto lo hace florecer. Al pantano lo hace florecer. Bendito sea el nombre de Dios. Este muchacho ya es de 3 días, de 2 días. Pero vemos, era una niña que acababa de fallecer. Y vemos a un joven que tenía 2 días de haber fallecido. Y también vemos otra historia en San Juan capítulo 11, versículo 43. Y habiendo dicho, cuando el Señor llega con María y Marta y le dice, maestro, ven porque mi hermano está enfermo. Hablar de María y Marta y Lázaro habla de 3 hermanos. La Biblia no habla que si estaban casados. Se cree en la historia que eran solteros y eran más o menos de la edad de Jesús. Ya estaban un poco, aunque la edad judía es a los 33 años, amén, la mayoría de edad, a los 33, se cree que más o menos era de la misma edad de ellos. Por lo tanto, cuando Jesús iba a Betania, Jesús ahí se quedaba a convivir con ellos, a platicar malos momentos y buenos momentos, alegrías, tristezas, a platicar momentos de persecución, a platicar de los momentos cuando el Señor hacía milagros. Y ya me imagino a María y a Marta platicando con Jesús, y Lázaro ahí por un lado gozándose de los milagros. Y cuando Jesús le contestaba que el Señor sanaba, mira, yo multipliqué los peces que le contaba el Señor. Mira, ¿te acuerdas cuando yo multiplicaba los panes, cuando convertí el agua en vino, cuando yo pasaba por las aguas? Me imagino que platicaban momentos muy agradables con ellos porque eran amigos de Jesús. Los discípulos estaban con Jesús, pero los amigos de Jesús era, habla la palabra de Dios, de María y Marta y Lázaro. Entonces, normalmente cuando hay un problema, ¿a quién buscas? A los amigos, amén. Inmediatamente cuando María y Marta vieron que Lázaro estaba muy malo, ¿saben a quién acudieron? Al amigo. Bueno, si Jesús dice que sana y nos ha contado maravillas de lo que Él ha hecho en su ministerio, ¿por qué no le hablamos para que venga a sanar a su amigo? ¿Por qué no vamos y buscamos a Jesús? Y van y buscan a Jesús y le dicen a Jesús, mira que tu amigo, ve para que ores por él, porque está muy enfermo, para que sane. No, dice el Señor, esto no es de muerte. Imagínense que Jesús le diga, no es de muerte, no te preocupes, no pasa nada. Y cuando ves que aquella persona está agonizando y que te digan que no pasa nada. Y cuando traes todo el mundo encima y te digan, no pasa nada. Imagínense cómo se sentía María y Marta. María y Marta se sentían desesperadas y volvieron otra vez a mandar a traer a Jesús. Y Jesús se tardó por ahí, pero dijo el Señor, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y cuando llega a Jesús, pues ya hacía días que había fallecido su amigo. Y llegan con Jesús, inmediatamente salen los reclamos. Inmediatamente salen los cuestionamientos. ¿Que no eres hermano? ¿Por qué te pasa esto? ¿Que no crees en Jesús? ¿Por qué te pasa esto? Y empiezan los cuestionamientos y empiezan a cuestionar a Jesús. Y le dice María y Marta, se acercan con Jesús, si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Si tú hubieras hecho, no hubiera pasado esto.
Y empezamos a cuestionar los problemas. Y a veces traemos problemas nosotros y los cuestionamos. Y vemos que Jesús, cuando se acerca con ellos, había muchos judíos con ellas. Es más, estaban esperando la respuesta de Jesús, a ver cómo Jesús le contestaba en un fracaso. A veces mucha gente está esperando a ver cómo reaccionamos en un problema. A ver cómo, qué dice el hermano en estas circunstancias que está viviendo. A ver cómo reacciona su fe. A ver qué es lo que trae, si realmente ama a Dios o no lo ama. O solamente de oídas, o solamente de palabras, pero de su corazón está lejos. Y vemos que Jesús se acerca y hay una gran multitud alrededor de Marta y del cuerpo. Ahí, bueno, ya habían sepultado, hacía 4 días que habían sepultado a Lázaro. Entonces estaban esperando, corrieron. En 4 días saben que ya no hay gente. Cuando alguien fallece, el día que sepultan a tu amigo, tal vez pueden durar un día contigo después. Pero en 4 días ya no hay nadie contigo. Estás viviendo tu cruda realidad. Pero ¿saben qué? Como supieron que venía Jesús, todos los judíos corrieron ese día a ver cómo reaccionaba en un fracaso. Y cuestionar a Jesús, que si tanto amaba a un amigo, si era un amigo, ¿por qué se murió? Menos a los que no eran amigos de él. Entonces, cuando había la multitud, estaban con ellos. Dice la palabra de Dios que el Señor le dijo: ¿dónde lo tienen? Voltea a las hermanas y le dice: Señor, pues es de 4 días. Hace 4 días. ¿Para qué pregunta? Hasta la pregunta es necia. Pero ¿dónde lo tienen? Dijo Jesús. A veces cuestionamos y decimos, pues no tiene solución, ya pa' qué. Mi problema ya pa' qué, ya no tiene solución, pa' qué. Y me imagino que dijeron ellas, pues ¿para qué quiere ver Jesús una tumba? Y está tapada, y si la quieren abrir, ¿quién quiere escuchar algo putrefacto? Algo descompuesto. ¿Quién quiere ver gusanos? Entonces dijo Jesús, ¿dónde lo tienen? Volvió a decirle Jesús, lléveme donde lo tienen. Y dice la palabra de Dios que cuando llegaron, lo llevaron a Jesús. Y cuando le dijeron a Jesús la noticia de que ahí estaba, dice que Jesús lloró. Es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Y Jesús lloró porque, no porque no podía levantar a Lázaro, sino lloró por el dolor de la familia. Lloró por la necesidad que había en la familia. Porque dice la palabra de Dios que el Señor se goza con los que se gozan y se entristece con los que están tristes. Dice que es mejor la casa del luto que la casa del banquete. Y por eso Jesús lloró. Y le dijo el Señor: quiten la piedra. Quiten los obstáculos, quiten las barreras, quiten lo que no se puede, quiten las dudas, quiten lo imposible. Y cuando quitaron la piedra, Jesús no miró la condición en que estaba el cuerpo, Jesús no miró la necesidad que había ahí, sino Jesús clamó a gran voz y gritó: Lázaro, Lázaro, a ti te digo, ven fuera. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios que al instante el cuerpo se levantó, salió y empezó a caminar. Aun cuando tenía atados, normalmente atan de los pies los hebreos de esta parte y los vendan todos los cuerpos. Y empezó a caminar Lázaro hacia afuera porque escuchó una voz de mando,
una voz de vida, una voz donde había respuesta. Y ahí va caminando, y ahí va caminando, y empezaron a quitarle, quítenlo, desátenlo, porque él estaba atado y ahora es libre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántas veces nosotros llegamos muertos? Porque dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero es cuando escuchamos la voz de Dios. Oh, dice la palabra de Dios que las ovejas que son mías oyen mi voz y me siguen. Cuando tú escuchaste la voz de Dios, empezaste a venir a este lugar porque tú eras un hijo de Dios y eres una oveja de Dios. Y tú escuchaste al buen pastor, al pastor que dio su vida por ti y por mí. Y él es tu pastor y tú eres su oveja. Y el buen pastor entregó su vida en rescate por todos nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Una vez que experimentes la fuerza del Señor, levántate de entre los muertos, ponte en el camino y proclama la maravilla del Señor que ha hecho en ti de devolverte la vida a una vida nueva. Sin Dios estábamos muertos, pero ahora con Cristo tenemos vida y vida en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. A veces nosotros vivimos en condiciones por nuestras propias decisiones, en las condiciones que hemos estado, a veces mendigando, a veces arrastrándonos, a veces estamos lisiados, a veces estamos enfermos, pero a veces por nuestras propias decisiones que hemos tomado. Y a veces estamos en estas condiciones, pero el Señor te da una palabra y te dice: recuerda, reconoce, acuérdate de que hay un Dios todopoderoso. Acuérdate que Él sana tus heridas. Acuérdate de que Él levanta al caído. Acuérdate que Él hace nueva todas las cosas. Recuerda, y quiero decirte, amigo, cuando estés en un problema, recuerda que Jesús es tu solución. Y aquí nos dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Cuál fue tu fracaso? ¿Cuál fue el lugar donde tú te derrumbaste? ¿Qué problema te truncó tu vida? ¿Qué circunstancias estás pasando que te han paralizado y dicen: mi vida no tiene sentido? Recuerda en qué lugar caíste. ¿En qué lugar te lastimaron? Tal vez fuiste una víctima o un victimario y vives con ese complejo o ese problema de culpa. Pero quiero decirte, Señor, en este día, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón y recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y haz las obras que hiciste del principio, si no vendré a ti y quitaré tu bendición. Si quieres seguir siendo bendecido, arrepiéntete, porque el Señor va a poner una bendición sobre tu vida y va a poner un candelero. El candelero es luz, es esperanza, es vida, es bendición y sobre todo es salvación. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes que tenían su candelero?
Así el Señor quiere que tengas tu candelero, porque será tu salvación. Pero necesitamos reconocer, dice la palabra de Dios, que Dios resiste al soberbio. Oye, que yo las puedo, que yo me las sé, yo encuentro solución a mis problemas. No, yo me las arreglo solo, yo hago las cosas como quiera. Dice la palabra de Dios que el Señor resiste al soberbio. Y al que llega humillado reconociendo al Señor, dice el Señor, y el Señor extiende la mano al que se humilla y al que reconoce su error. Dice la palabra de Dios, a ti te resisto y a ti, ¿qué necesitas? Estoy para ayudarte. ¿Qué necesitas? Yo tengo solución a tu problema, dice el Señor. Pero al soberbio, mándemelo a lo último de la fila. Al soberbio, orgulloso, vanidoso, mándemelo al otro. Pero al humilde, yo lo atiendo, dice el Señor. ¿Qué necesitas? Que yo estoy para ayudarte. ¿Qué necesitas? Yo tengo respuesta a tu necesidad. Mi Dios atiende la necesidad del humilde, hermanos. Pero tenemos que reconocer nuestro error. Recuerda que Él te dice, venir a mí. Si estás cansado, si estás agobiado, que te levantas a medianoche y no puedes dormir, te sientas en tu cama como un solitario, mirando la pared fijamente, tu mente enfocada en los problemas, te sientes desvelado, deprimido, o te quedas enfocado en un teléfono porque no encuentras respuesta a tu necesidad. Si estás agobiado y no esperas buenas noticias, al contrario, esperas una mala noticia, quiero decirte que el Señor, cuando tú clamas a Él, mi Dios atiende tu necesidad, y no más aflicción, no más problemas, y daré descanso. Bendito sea el nombre de Dios. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios. A veces nos cuesta trabajo escuchar la voz de Dios. Nos dicen, hermano, ora, hermano, ayuna por tu necesidad. Hermano, deposítale las cargas al Señor. Y a veces no queremos escuchar. A veces no queremos ni leer la Biblia, menos orar. A veces no queremos escuchar música, alabanza a Dios. Porque a veces hemos cerrado el enemigo con un problema, ha cegado y ha tapado nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. Si escucharas hoy su voz, si escuchas este mensaje, es para ti. A ti te digo, no le estoy diciendo a tu vecino, no le estoy diciendo al del barrio, a ti te estoy diciendo, si escuchas hoy la voz de Dios, ábrele el corazón, porque hay respuesta a tu necesidad. Oh, bendito sea el nombre de Dios. El Señor necesita de ti. El Señor necesita que tú le digas, el Señor suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios quiere que tú le digas, el Señor necesita de ti. Necesita que tú proclames su evangelio. Así lo dice el Salmos 40:3. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor nos saca de ese hoyo de desesperación, Él cambia nuestro vocabulario, Él cambia nuestro lamento en gozo, Él cambia, dice la palabra de Dios, entonces tu lengua se llenará de risa y de alabanza, entonces habrá cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Qué hermoso es cuando escuchamos buenas noticias. Y la mejor noticia te la vengo a entregar hoy.
Jesús es la respuesta a tu vida. Pero el Señor quiere que proclames lo que ha hecho contigo. La gente ya no escucha fábulas. La gente ya no escucha ser manipulada, ya no. La gente quiere escuchar verdad y una palabra sin fingimiento, una palabra de corazón quiere escuchar la gente. Entonces la gente quiere ver el testimonio de lo que Dios hizo contigo. No lo que tú le digas, sino lo que el Señor te dijo que tú puedes hacer, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea el nombre del Señor. A la gente le cuesta trabajo creer ya. Porque cuando creyeron, lo defraudaron, le fallaron. La gente ya no quiere creer en una religión. La gente hoy quiere ver lo que el alto Dios ha hecho contigo. Eso quiere ver la gente. Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo el Señor. Eso es lo que quiere ver la gente. Y ya no lo queremos ver en televisión, ni en testimonios que pasaron en Europa, ni en Guatemala, ni en El Salvador, ni en Honduras. La gente quiere escuchar lo que el Señor ha hecho contigo. Bendito sea el nombre de Dios. A ti te digo, el Señor ha hecho grandes cosas conmigo. Por eso el Señor quiere que proclames el Evangelio como el testimonio de tu vida. Que ponga tus energías, tus entusiasmos, tu alegría al servicio de los demás, para construir una ciudad cada día más fraternal, una sociedad más justa, una sociedad más reconciliadora. Oh, para eso el Señor nos ha llamado a centrarse en el amor verdadero, aquel que viene de Dios, aquel que cambia y transforma nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios quiere ver el cambio en ti. Porque una persona que el Señor trata con ella, su vida no es la misma, no es la misma. Su vida es transformada, su vida es cambiada, su vida es otra. Y quiero decirte que si tú escuchas la voz de Dios, eres oveja de Él. Y si no la escuchas, preocúpate. Hermano, no siento nada, hermanos. Ya voy a la iglesia cuando quiero, no tengo ni ganas de ir a la iglesia. Hermano, pues vengo casi a fuerzas. Preocúpate y ocúpate de eso. Aquí está el Señor, y el Señor te está diciendo a ti, si escuchara la voz de Él. Esta es una palabra profética, es una palabra para ti, y 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 para mí, y para ti, para mí, y para ti. Esta palabra y para los que necesitan de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Pero ¿qué tengo que hacer, hermano? ¿Saben a los carros por qué se le puso reversa? Se le puso reversa a los carros para que cuando se equivocaran, se dieran la vuelta y se regresaran. Hoy el Señor quiere que te dé la vuelta. Si no estás haciendo las cosas y no escuchas la voz de Dios, el Señor te pide que te des una vuelta y regreses a Dios, el cual tendrá misericordia de ti. Eso es lo que quiere el Señor.
Si nosotros, hermanos, estamos escuchando solamente noticias que desaniman, hoy el Señor te da una noticia que te va a animar. Esperé en Jehová estando en angustia, y Él me escuchó y atendió mi clamor y me hizo sacar de ese lugar equivocado y puso mi lugar en un lugar correcto y enderezó mis pasos y empezó a guiarme a toda verdad y a toda justicia. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Si le pregunto a cada uno de ustedes que si tienen problema, le puedo asegurar que la mayoría, el 99%, me dijeran que tienen problemas. Pero si le dijera que el Señor hoy te dice, a ti te digo, levántate, ¿le obedecerías? ¿Por qué no te pones sobre tus pies?